Estas noches son bastante largas. Uno se pone a dar vuelta, y un bobote. Es como la voz de un cerdo que yo escucho. Y yo no vi cerdo por parte aquí, sino que yo estaba de día. Entonces son cosas que pasan. Uno pasa procesos cumpliendo todos estos retos que uno se pone a hacer. Es un bobote en verdad. Y lo mejor es estar agarrado de la mano de Dios. Yo me voy a acotar un poco aquí. Pero nada de lo que yo vea aquí me voy a mandar, porque ya yo estoy impuesto a hacer esto. Es como la voz de un cerdo que yo escucho. Y yo no vi cerdo por parte aquí, sino que yo estaba de día. Esa es la voz de un cerdo. Yo le estoy dando un recorrido a la finca, aunque las luces están hacia allá, para que ustedes después no digan, no, él solamente hizo el reto ahí, en el mismo lugar, y no se movió. Lo que sucede es que la luz pesa mucho y la cámara es muy incómodo para yo grabarme yo mismo con las luces. Por eso no les enseño más a detalle. Bueno, la finca, así de noche, yo paseándola por ella. Que aquí pasan cosas, Me voy a recostar un poquito aquí porque estoy acostado, pero no. Ustedes no se imaginan. Me dejan quieto. Estas noches son bastante largas. Uno se pone a dar vuelta, y un bobote. Like.
Y esto está cómodo aquí, porque está como encima de cosas que uno se pone a pensar. Son difíciles. Bueno, aquí están ocurriendo cosas extrañas que están pasando en estos lugares. Como si hubiese un burro. Déjame ver si es que hay una vaca detrás de la cámara, porque yo escucho como un burro comiéndose la hierba, como si fuera una vaca. Y no hay nada aquí. Yo no entiendo. Esto es algo bueno. Pero nada, yo voy a seguir cumpliendo y demostrándole. Y demostrándole a ustedes son cosas satanas. Ahora sí. Ahora quedé yo sin pito y sin flauta aquí. No sé si fue que se descargó la luz. Ajá. Estos son los espíritus que hay aquí, que están controlando todo aquí. Hay personas que no creen, pero vean, eso es fuerte. Cualquiera se pone loco haciendo un reto. Esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo, papá. Así como usted lo ve. Esto no es para todo el mundo, es un reto. Le aconsejo que a esas personas que sufran del corazón, diversas cosas así, hagan reto. Yo le digo a usted la verdad, ya enciendo que no venga algo espiritual y me coma, puede pasar todo lo que pase ahí afuera. Yo me voy a trancar un poco aquí en mi casita, porque en realidad me está dando frío ahí afuera y eso está calentico aquí. Bueno, también aquí hay menos mosquito, el único. Miren cómo yo estoy lleno de roncha. Son cosas que pasan y en cámara eso no se ve. Miren, tengo una roncha acá, tengo otra roncha acá, tengo otra acá. Estoy cortado porque cruzando la finca
Me corté, ahí no se puede ver porque está muy lejos la cámara. Pero voy a ver si le puedo enfocar. A ver si se la puedo enseñar. Déjame ver. Miren. Estoy medio cortado ahí. Porque pasando la finca. No sé si se puede ver rasguño ahí. Pasando la finca. Ahorita yo me corté. Entonces, para que ustedes vean parte del proceso que se pasa haciendo un reto, para que tengan una idea, lo que se pasa haciendo un reto. Y nada, aquí seguimos la buena de Dios. No se hace nada. Dios es el que sabe. Y por Dios estamos vivos. Ya sí fue verdad. Se soltaron los espíritus aquí esta noche. Se revelaron. Se revelaron los espíritus aquí. Pero ellos no me van a hacer la vida así imposible. Porque yo estoy con Dios. Concho, estos pajaritos. Y el que está con Dios le da patas a los santos. El que está con Dios le da patada a los santos. No importa que todo esto se caiga, que toda esa hierba se meneen, que pase lo que pase. Aquí yo voy a acabar de amanecer. Porque yo voy a hacer todo lo posible. Si no es que yo estoy viendo mal, ese es el toro que me estaba atormentando a mí ahorita. Que veo la sombra de ella ahí. A ver si está el toro. No. Uf. Aquí uno no se puede mirar porque aquí le va tallando que. Digo a ustedes que esta noche son largas, son bastante largas. Yo me voy a acostar un poco aquí. Estos retos son bastante estresantes. Y hacer un reto no es fácil. Lo trasnocho, los calores. Solamente cuando estamos en lugares así como esto, porque se estaba utilizando recientemente y no hacía nada de eso. Cuando dice que van a hacer un reto en un cementerio, donde hay vaca, donde hay finca peligrosa, comienza a hacer de la suya.
Son bastante estresantes estos retos. Tengo que estar activo porque aquí, si yo me dormí medio segundo, puede pasar algo que ustedes no se pueden imaginar. Esa vaca que me estaba, que estaba ahorita, como temprano hoy, ustedes pudieron ver cómo estaba en esa vaca. Entonces, ¿ustedes escucharon eso? Yo voy a ver qué fue lo que sonó aquí. Esto está peligroso. Pero nada, nada de lo que se escuche aquí, nada de lo que suene aquí, a nada yo me lo voy a mandar. Porque este no es el primer reto que yo he hecho. Este no es el primer reto que yo he hecho. Así que yo he hecho bastantes retos. Y todo lo que pase aquí, yo voy a enfrentarlo. Todo lo que pase aquí. A mí nada me va a hacer ir de este lugar. Nada me va a hacer ir de este lugar a mí. Bueno, aquí están todos virados. Aquí tiene que pasar algo bien fuerte aquí para yo mandarme. Que ya yo he hecho suficiente reto. Señores, uno se acuesta aquí y fácilmente se duerme. Y más como estoy yo, que tengo suficiente sueño.